¿Qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es Yo de YouTube. Ya sé que habéis visto el vídeo de los lunes que hemos publicado hoy y os agradezco el haberos pasado, compañeros y compañeras, pero tenemos algo muy especial, digo yo, que al menos la espada detrás ya os hará imaginaros de qué estoy hablando. Y es que para los que os habéis pre-registrado ya, pues seguramente os ha llegado la noticia, pero para los que no, aquí os lo digo. Ya ha salido el Final Fantasy VII The First Soldier, para los que os hayáis pre-registrado. Así que vamos a analizarlo un poquillo, a probarlo y a deciros qué tal. Y probablemente saquemos algún que otro gameplay en el canal, porque ya sabéis que somos fan incondicionales de Final Fantasy VII y está muy, muy chulo. Así que vamos a probarlo y pues nada, os iré poniendo imágenes de ello a ver qué os parece. Para el que no tenga la descarga, solo tenéis que escribirme en Instagram, Twitter, Facebook o aquí en el cajón de comentarios y ya me busco yo las mañas para poneros la descarga para que podáis tenerlo en vuestros dispositivos. Y poquito más, vamos a ver qué tal es. Y pues nada, gracias por pasaros y un saludillo. ¡Chao, chao! Bueno, pues vamos a ver cómo comienza el juego. Tiene bastante, bastante buena pinta. Ya nos hemos pasado el tutorial, que entiendo que la mayoría lo habéis hecho y os habéis editado a vuestro personaje. Veréis que tenemos varios modos de juego. Vamos a probar uno de ellos. Tenéis modo en solitario, ¿vale? Y modo multijugador. Y luego tenéis batallas de rango, que te dan pues más puntos adicionales, aparte de pues los eventos que tienen. Hemos estado comprobando... Uy, la batería. Hemos estado comprobando que hay pases de temporada. Y sí hay que decir que son bastante, bastante caros. Es decir, necesitas una moneda especial del juego, no la que gana, no los guiles, que es la moneda oficial de Final Fantasy. Y bueno, pues una vez consigues ese dinero, puedes canjearlo por pase de temporada o por objetos especiales como puede ser el traje de Cloud o de Tifa o la Booster Sword. Pero sí es cierto que, puedes pagar hasta 74 pavos por el dinero del juego. Y lo medio para poder comprarte algo decente, ronda los 20 euros. Es bastante caro. Los de Square siempre hacen esto. Bueno, a ver, es que empezamos eligiendo la clase que queremos y tenemos una especie de wait room, que es donde esperamos antes de la batalla. Veis que están todos los personajes que van a jugar, todos los jugadores, y por el suelo pues tenemos varias armas y materias, que eso sí hay que destacar, que aunque las coges ahora, luego no te van a servir durante la partida. Es decir, es para el momento del wait room. Y luego pues en la partida no te aparece y tendrás que buscarlas. Para el que haya jugado un PUBG Mobile o haya jugado este tipo de juegos, pues sabrá que tienes que explorar la zona de combate, que se va reduciendo con un círculo, y después en cada casa, pues, o en cada búnker o en cada cofre, encontraréis distintas armas. Sí es cierto que está bastante conseguido lo que son las armas, aparte que puedes llevar duales, es decir, puedes llevar la pistola, que hay mucha variedad, y aparte la espada. Y luego tienes la opción también de materias, que las has encontrado por el mapa. Bien, esto lo conoceréis. O sea, aparece la zona de lanzamiento básico y bueno, saltamos en cuanto termina el tiempo. Tenéis que elegir el tipo de arma que queréis utilizar y arranca la partida. Vamos a ver qué tal se nota. La cinemática está guay, la verdad. La entrada, Midgar y todo el rollo, en los helicópteros de Shinra. Y bueno, pues vamos a ver si se nota bien. Sería la primera partida tras el tutorial, así que si me dan pa'l pelo, no seáis tan pejigueros, ¿eh? Que os conozco a todos. Vamos a ver dónde aterrizo. La verdad es que aún no sé muy bien dónde tengo que aterrizar, hombre. Obviamente, como la zona se va cerrando, pues te importará más bien poco. Pero siempre donde haya una casa o algo parecido. Así que vamos a ver si encontramos algún... Mira, un cofre. Hay un cofre. Perfecto. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. Vale. Tenéis ítems, como habéis visto, collares, tenéis anillos, o sea, está guay en ese sentido, para meterle un toquecillo RPG, entre comillas, que te dan un plus, vamos, te dan un poco de fuerza, te dan magia, te dan defensa, y luego hay materias de todo tipo, incluido Lázaro, aunque me tocó la vista en alguna partida y tal, pero no sé cómo utilizarla, de momento no me ha caído ninguna, así que vamos a movernos. A ver si no nos pillan y nos matan. Mirad, una estación de chocobo. También es cierto que ahí tenéis... Mira, aquí está mi chocobo. ¡Ole, mi chocobo! Un chocobo verde. ¡Qué bonito! Pues sí, tenéis una granja de chocobos. ¡Orre, orre! Y podéis incubar huevos y cruzarlos y demás. Eso está genial. O sea, a mí me encanta lo que es el rollo chocobo
de Final Fantasy. En el Final Fantasy VII lo explotaron al máximo haciendo la crianza, y aquí podéis hacer la crianza, lo cual está muy muy bien. Espero que en la segunda parte del Final Fantasy VII Remake la metan. Y bueno, veréis que estamos viendo algún monstruito, a ver si vemos alguno y nos da puntitos. Vamos a ver por aquí. Hay un boom. Hay que decir que los monstruos al principio, cuando tienes poco nivel, son bastante duros. Dependiendo del nivel que te aparezcan. Y bueno, mira, hola. Es el boom de Final Fantasy VII Remake, que está chulísimo. Toma ya, hombre. A ver si te... Mira, ahí no me da. Toma. Ahora mira, le ha aturdido. Y... Ya eres mío. Ya eres mío. Mira, otra vez te he esquivado. ¿Ha explotado? O sea, ha hecho la inmolación. Bueno. No me ha dado gran cosa, pero sí me ha quitado bastante vida. Tenemos pociones también que tenéis que encontrarlas en el mapa. Yo de momento creo que no tengo ninguna. Vamos de vuelta, a ver dónde está mi chocobo. Vale, en el mapa te lo marca con una pluma de chocobo. O sea que, guay, mira, ahí está. Mi chocobo. También tenéis otros vehículos, como tenéis motos, la típica moto de Final Fantasy Advent Children y de Final Fantasy VII, y coches. A ver. No sé dónde puñetas ir. Poco a poco me encuentro. Mira, 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 hay uno. Toma. Toma, hombre. Venga, ya eres mío. Ya eres mío. Mira, tenía poca vida. Pues nada, ya nos han matado. Obviamente la partida continúa. Para los que están vivos, puedes ver la partida. Aunque también te puede salir, lo cual está bastante bien. No, no hay... Que yo sepa, de momento no hay dinero grupal. Y bueno, sales de la partida y te dice los stats, lo que has conseguido, qué tal se te ha dado la partida, con un histórico de combates y además, pues lo que sería los puntos que te has llevado, si has conseguido algún ítem especial y demás. Y subir de nivel y de rango. Tienes títulos, tienes habilidades especiales y demás. O sea, en ese sentido han metido un poquito de RPG. Mi personaje está chulo, me gusta bastante. Lo puedes editar y viene bastantes posibilidades para ser el principio. Seguramente luego metan peinados y demás. Pues fijaos, esas son las recompensas. Aquí tenemos alguna más. El rango que he conseguido. Según vas haciendo misiones diarias, pues vas consiguiendo estrellas y todo el rollo. Y bueno, mirad, aquí tenéis los modos de juego, ya como os he comentado. Y vamos a ver, esta es mi granja, Chocobo. Aquí tenéis a mi Chocobo verde, que mazo, mazo de bonito. Y podéis darle de comer para que suba de nivel. Podéis editar las monturas y todo el rollo. Vamos a ver qué más. Bien, aquí tenéis lo que es el barracón, donde podéis editar apariencias, ¿vale? Aquí tenéis armaduras, cascos de la cara, te ponen gafas, y de la espalda. Luego poses y voces. Muy, muy completito, la verdad, el editor. Me gusta bastante. Y la estética Shinra y Final Fantasy está muy guay, la verdad. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Los vehículos. Fijaos en la moto mola un puñado. Obviamente el chocobo mola, pero la moto también. Te puedes encontrar alguna en el escenario, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bueno, estos son los títulos, como veis. Bien, y bueno, pues poquito más. Poquito más que enseñaros. La verdad es que el juego me está gustando bastante. Ya me echaré más partidas y bueno. Pues hasta aquí el vídeo. Espero que os haya molado. Ya os enseñaré más. Un saludo.